corte informativo Alcaldes de México con la información actual sobre el COVID-19. Alcaldes de México. Hoy es martes 7 de abril y tenemos 2.439 casos confirmados y 125 defunciones en nuestro país. José Luis Alomia Segarra, director general de Epidemiología, afirmó que en el mundo cayó ligeramente la propulsión de casos. Actualmente hay 1.200.956 casos a nivel mundial. El gobierno de Morelos informó que se adquirió un hospital portátil para enfrentar la contingencia por COVID-19 en el estado. El secretario de gobierno de la entidad, Pablo Ojeda Cárdenas, informó a través de sus redes que el costo de dicho hospital asciende a los 14 millones de pesos e incluye todo el equipamiento médico y requerimientos necesarios para atender pacientes con coronavirus que ya no puedan ser atendidos en los hospitales del estado y los reconvertidos para recibir a pacientes con este mal. El nuevo hospital portátil tiene un total de 145 camas que podrán ser desplegadas en algún espacio amplio, como un estadio de fútbol, para atender a los morelenses que lo requieran. El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, pidió a todas las instituciones del sector salud para que en la medida de sus posibilidades fortalezcan la infraestructura hospitalaria y protejan al recurso humano para hacer frente a los retos que impone la pandemia por COVID-19. Asimismo, invitó a la ciudadanía a seguir respetando el distanciamiento social y la higiene como importantes herramientas para reducir el índice de contagios. Luego de que se confirmaran 36 casos positivos, 62 sospechosos y 3 defunciones en todo el estado, el mandatario estatal recordó que los esfuerzos que se vienen realizando, como la instalación de una unidad de diagnóstico y tratamiento respiratorio por COVID-19 en las instalaciones del Hospital General Juan María de Salvatierra en La Paz, Baja California Sur. El alcalde del municipio de Durango, José Salum del Palacio, acudió a las comunidades del medio rural para brindar apoyos que permiten elevar la producción en el campo, para poder afrontar de mejor manera los tiempos complicados que se viven por la emergencia sanitaria del COVID-19. En una visita a los poblados Ejido Otinapa, San Carlos, Jesús González Ortega y La Quinta, se inició con la entrega de semilla de maíz certificada para su siembra en 300 hectáreas de Valles Altos, beneficiando a un número igual de productores con una inversión de 705 mil pesos. El estado de Puebla suma ya 9 defunciones y 159 casos positivos a COVID-19, informaron el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Humberto Uribe Telles, y el subdirector de Vigilancia Epidemiológica, Fernando Huerta Romano. Gracias a que Puebla es la tercera entidad con mayor número de casos en el país, la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco ha continuado con la limpieza preventiva de avenidas importantes de la ciudad a través del organismo operador del servicio de limpia. Además, dijo en exclusiva para Alcaldes de México que la prioridad es atender las necesidades de servicios públicos de los pobladores y el bienestar de los sectores más vulnerables. Lo que estamos haciendo en Puebla, además de los 217 municipios que tiene el estado, Puebla es el que tiene la mayor concentración poblacional en la capital, y en esta dinámica de evitar que vaya y agachar un poco esta curva, bueno, pues se expandirá un poco en el tiempo que dure. Pero lo que se busca prever con estas acciones o con esta dinámica de achatar esa curva de propagación, sobre todo la propagación masiva, es justamente poder generar, por un lado, evitar que se colapse el sistema de salud, que la propagación masiva se lleve a cabo, y por el otro, evitar que las pérdidas, tanto sociales, humanas, económicas, sean disminuidas, es decir, el daño o los estragos que pueda causar esta pandemia sean los menores. El director general del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, Fernando Mayans Canaval, anunció que se pagará 20% adicional por riesgo alto de trabajo al personal de salud, administrativo y otros operativos que laboren durante la contingencia sanitaria por el coronavirus COVID-19.
Dicho pago será retroactivo y aplicará también al personal administrativo que trabaja en las dependencias de salud del estado. Luego de que se anunciara el día de hoy el incremento drástico de casos a 102 contagios distribuidos en 12 municipios, entre los que destaca el municipio de Centro Villahermosa, la capital del estado, que cuenta ya con 72 contagios, 25 de ellos con atención hospitalaria. Esto es todo por el momento, seguiremos informando. Ahora en podcast, Alcaldes de México. Alcaldes de México. Alcaldes de México. Alcaldes de México. Alcaldes de México.